Valoramos la decisión del Gobierno Nacional de firmar el decreto que ordena la suspensión del cese al fuego bilateral con el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC, como consecuencia del ataque indiscriminado contra la población civil en el municipio de Toribío, en el departamento del Cauca. Sin embargo, es preciso anotar que hemos advertido en un número importante de oportunidades que los cese bilaterales, tal como fueron acordados, en realidad se han convertido en una ventaja para los grupos armados al margen de la ley ya que han venido fortaleciendo y expandiendo su accionar y dominio territorial y poniendo en grave riesgo a la población civil. El nuevo ataque del Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC es la consecuencia de la falta de condiciones estrictas y verificación efectiva de los ceses al fuego. Es urgente revisar los efectos que está generando la estrategia de ceses bilaterales del gobierno. También es preciso decir que desde la Defensoría del Pueblo repudiamos el atentado del Estado Mayor Central que dejó como saldo trágico el fallecimiento de una lideresa indígena y dos personas de su comunidad. Este suceso constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario. Recalcamos lo indicado en nuestras aletas tempranas 05 de este año y 036 de 2023 y sus posteriores oficios de consumación. Es imperativo que las organizaciones armadas y legales respeten el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de proporcionalidad y precaución, así como de distinción teniendo en cuenta que en la actualidad sus ataques parecieran estar dirigidos contra la población civil como forma de presión para que las comunidades no permitan la presencia estatal, especialmente de la fuerza pública en zonas rurales. Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales para que demuestren con acciones de no agresión su voluntad para que los diálogos de paz prosperen, con la finalidad de evitar que se siga incrementando la vulneración de derechos humanos en el país.